Como lo hemos hablado anteriormente, yo dije acá que sabía la actitud del equipo cuál iba a ser, de jugar fútbol, ¿verdad? De tratar de atacar, de crear opciones, y fue así. Entonces lo único que puedo decir es que fue un equipo que hizo todo lo humanamente posible para intentar ganar, que por diferentes circunstancias, que a veces se erran goles, pero no puedo más que sentirme orgulloso de ellos y entender que por un gol que podría haber sido falta en el área mía, el segundo gol de comunicación en el primer partido, que fue falta, hoy estaríamos nosotros en otra situación. Pero bueno, así es esto. Lo único que puedo decir es lo que me llena de orgullo de mis jugadores y la forma en que jugaron hoy. Nosotros montamos una estrategia que, si quieren entenderla, entiéndanla, si no, no, que era la de tratar de hacer un gol o mantener el cero y faltando 20 minutos jugar con cuatro delanteros. Eso fue lo que hicimos. Nos pudo haber salido bien, nos pudo haber salido mal. Nos salió bien a medias, porque no anotamos, pero sí tuvimos para anotar. Pero lo del tema físico es real. Nosotros el domingo jugamos con todos estos jugadores. Creo que faltaron dos de los 11 que jugamos hoy, pero no, eso no le afectó en nada. Simplemente nosotros jugamos de una forma que es de tratar de jugar segura la pelota y de sorprender. Y a veces pareciera que no entendemos tan bien que el rival se paró atrás, ¿eh? No es que ellos se pararon allá arriba. Entonces hay que entender por qué uno tiene que manejar la pelota. Porque tiene que buscar los espacios, porque el rival me jugó con cuatro defensas atrás, que subió dos veces Thompson nomás. Entonces, hay que analizar también para entender las cosas.